Los habitantes del municipio de San Carlos sufren desde hace cinco meses las consecuencias que desencadenó el colapso del puente de la vía principal que conduce al municipio de San Carlos, el cual aún no se ha construido. El pasado 20 de septiembre, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, visitó el municipio para la inauguración de la adecuación con placa huella de una vía terciaria. En dicha ocasión, el mandatario departamental prometió una solución pronta para esta situación. Anunció que ya se terminaron los diseños del nuevo puente y que el Instituto Nacional de Vías, Invías, comenzaría su construcción en 25 días aproximadamente. Sin embargo, todavía no han iniciado los trabajos. Según la planeación, la nueva estructura costaría alrededor de 3 mil millones de pesos, de los cuales el Invías aportaba mil millones, la gobernación otros mil millones y que la alcaldía de San Carlos debía poner los mil millones restantes. En San Carlos esto les parece injusto, ya que por ser una vía secundaria, es decir, un corredor que comunica a San Carlos con otros municipios del departamento, su rehabilitación y mantenimiento son responsabilidad de la gobernación de Antioquia. Gloria Yepes, concejala de San Carlos, explicó que el único paso peatonal que hay es un puente colgante que ejecutó la Alcaldía de San Carlos con el apoyo del Consejo y la Comunidad.